a esto. Es más, hacíamos conocer el otro día en conferencia de prensa que de denuncias presentadas, por ejemplo, ante el régimen disciplinario del Ministerio Público, todas las denuncias fueron rechazadas pese a toda la prueba y rechazadas sin argumento jurídico. ¿Por qué? Porque también son fiscales los que están procesando esas... Eso es lo que nos llama mucho la atención. Entonces, cuando la denuncia es contra este tipo de autoridades o la denuncia es contra el propio fiscal general, lo hacía Carmen Eva González hace una semana de un supuesto audio y esto y lo otro, se tiene que investigar. ¿Quién los va a investigar? Ministra, es muy complicado. Bueno, en caso del fiscal general, no se olviden que tiene que ser una proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa. Es un caso totalmente diferente. Y en ese caso tendría que haber una comisión especial. Va a haber, por supuesto, eso manda la norma y es un tratamiento que se lo hace en la Asamblea Legislativa. Pero en el caso del resto de los fiscales, de los fiscales de distrito, de los fiscales que tienen que ver casos, hay un encubrimiento. El día de ayer, Priscila, felizmente tuvimos una acción con éxito, se puede decir, en contra de un fiscal de Oruro que había pactado con un denunciado por $2,000 y se lo encontró infraganti recibiendo ya un adelanto de $400. Está, por supuesto, esta persona hoy día sometida ya a medidas precautorias, pero... bueno, fue por la valentía de la persona que denunció y dijo, estoy haciendo esto y me están exigiendo y me están pidiendo este monto de dinero. Pero yo ojalá ese fiscal no salga en libertad, porque se lo encontró realmente recibiendo el dinero. Y ese tipo de acciones pues son las que dejan, yo creo, muy mal parada a la justicia y tendrían que tomarse acciones muy claras, muy concretas, pero además muy decisivas. ¿Cómo cuáles, ministra? Porque ya hasta hemos elegido, no hemos ido a votar, hemos dicho este es el cambio de la justicia. Porque hemos creído, hemos creído firmemente en que eso podía cambiar. Parece, ¿no? Parece que nos hemos equivocado. Sin embargo, también muchos dicen los salarios bajos. No es así, Priscila. Ha habido una época en que los ministros de la Suprema, por ejemplo, ganaban $5,000, ¿no? Ganaban muy bien y los hechos de corrupción seguían igual, ¿no? El tema de la justicia no es un tema nuevo, es un tema recurrente, es un tema de siempre. Habían siempre jueces y fiscales. Yo recuerdo, le voy a comentar, en un caso que tuvimos cuando yo era un viceministro en Cochabamba, un caso de una denuncia que hubo contra una ex autoridad de Cochabamba. Yo pedí hablar con el fiscal del distrito porque pese a toda la prueba no pasaba nada, ya habían pasado un año entero. Entonces yo le dije, doctor, era el fiscal del distrito de ese momento. Entonces yo le dije, doctor, mire, no puede ser que habiendo tanta prueba los fiscales no se pronuncien. Y él me dijo, yo le debo mi cargo a esta persona, entonces yo no voy a hacer nada con esta persona. Me lo dijo de frente, ¿no? Entonces se puede imaginar cómo suceden estas cosas. Nosotros tenemos denuncias acá en La Paz, por ejemplo, contra varios vocales de la Corte del Departamento de La Paz y no avanzan, no avanzan. Es más, nos han iniciado procesos a nosotros, denuncias a nosotros, tanto a las viceministras como a mi persona. Entonces, claro, él es una protección que no puede ser. Yo soy abogada, Priscila, tengo más de 30 años de abogada y realmente a veces siento una decepción total porque... Nosotros los abogados hemos estudiado para defender la ley, para defender la Constitución. Nunca fui jueza, por suerte, ni fiscal, pero yo creo que es un tema que tendrían que reflexionar. Es un tema de actitud, no es un tema de ley, no es un tema de... Porque podemos poner también algo inquisitorio ahí, pero es un tema de valores. Mire lo que ha pasado con esta... la jueza que fue remitida hace unos días también al centro de orientación de Miraflores, ha hecho 10,000 chicanas para que no se le tome su declaración y le han ido aceptando porque simplemente era una jueza, ¿no? Entonces no se puede admitir esa situación y es algo que tenemos que luchar no solo desde el órgano judicial o desde el Ministerio Público. Yo creo que todos los abogados y abogadas, que nos salpica de alguna manera, porque claro, es ya vergonzoso hasta decir que uno es abogado, sabiendo que es lo mismo seguramente que les pasa a los policías honestos, ¿no? Es decir, que es policía, es como inmediatamente asocia relacionarlo con un hecho de Ahora, corrupción. Ahora, ministra, usted me contaba esta anécdota de esta persona que yo le debo el cargo,
Y en los últimos días se ha conocido también de estos miembros acusados de la red de extorsión, de que el gobierno y nombran a su autoridad como parte de este gabinete jurídico que decide en temas muy delicados del país. Hablamos de la represión de Chaparina, Caranavi, entre otros, terrorismo 1, 2 y bueno, no sé cuántos ya más va a haber, pero la nombran a usted como cabeza de este gabinete jurídico en todos los años de gestión del presidente Evo Morales, y además que han sido este gabinete jurídico quien ha decidido quiénes iban a ser fiscales generales, quiénes iban a ser fiscales de materia en diferentes casos y jueces. Una denuncia delicada también. Sí, pero también hay que mirar de dónde viene la denuncia, ¿no? O sea, que yo no le doy realmente ningún valor a esa denuncia. Sin embargo, yo ya tuve una entrevista muy larga que me hicieron en Herbol precisamente hace 2 años. Sobre el tema del gabinete jurídico. Hay un gabinete jurídico como hay un gabinete económico, ¿no? Y yo me ratifico en lo que dije en esa oportunidad. Hay un gabinete jurídico que, lamentablemente, también tengo que decirlo, Priscila, no es que podamos reunirnos cada semana o cada mes. A veces nos reunimos realmente con unos espacios muy, muy largos para poder tratar no temas ni casos de cada ministerio, ¿no? El tema, por ejemplo, de terrorismo, el caso de Chaparina, es un tema que lo ve el Ministerio de Gobierno porque le corresponde. Tiene, o sea, que ver, no ven casos específicos. No vemos casos específicos. ¿Qué ve? Lo que discutimos allá es, muchas veces se presentan proyectos por otros ministerios que a veces hacemos observaciones porque o no tienen un lenguaje jurídico o están en contra de la Constitución o lo que fuera, y ese es un tema que lo discutimos. Ahora, el gabinete jurídico está compuesto por todos los ministros que somos abogados y abogadas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, también el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Gobierno y también, por supuesto, el Ministerio de Defensa, porque también es abogado el ministro. Y no hay aquí una cabeza, alguien que dirija, alguien que... Héctor Arce estaba en este gabinete. También estaba el doctor Héctor Arce, sobre todo por toda su experiencia y su conocimiento en el área constitucional, y ahora también cuando se cite al gabinete jurídico, seguramente se citará al doctor Héctor Arce porque es nuestro procurador general del Estado. Pero él es procurador, antes era solo diputado. ¿No había ningún problema en que haya este no, tipo de... No, porque él es constitucionalista, entonces requeríamos de algunos criterios constitucionales en relación a varios temas, y esa es una de las razones por las cuales, por supuesto, se lo convocaba al doctor Héctor Arce.